Dar comienzo al acto solemne de constitución de la Corporación Municipal de Cadena para el mandato 2019-2023. Si no me equivoco, hace unos días se ha celebrado el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Cuando acabe ya esta legislatura que comienza, tendremos ya 44 años de ayuntamientos democráticos, casi medio siglo. Por eso, desde mi punto de vista, creo que hoy es un día de fiesta, que no festivo. De fiesta para la democracia, de fiesta para la voluntad popular. Y es un día solemne. Es un día solemne porque bajo el paraguas de la legalidad, bajo el paraguas de las leyes que nosotros mismos nos hemos querido dar a través de nuestros representantes, se va a configurar este acto solemne para estos 4 años. Ese paraguas de ley es la ley de régimen electoral general, la ley orgánica 5/85 de 19 de junio, que establece, como en tantos otros aspectos de la vida política y de la vida social, un procedimiento, una normativa para que el desarrollo de la convivencia democrática siga los cauces y los cánones que marca el ordenamiento jurídico y la legalidad. Concretamente, los preceptos que se aplican en este día son 2. El artículo 195 y el artículo 196. El 195 habla de que los ayuntamientos, los 8.100 y pico ayuntamientos con sus ELAs, que forman lo que es el espectro territorial español, se constituyen al vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones municipales, locales, según la ley electoral. Hoy hace 20 días que se han celebrado esas elecciones. 20 días y en donde, en nuestro caso, en nuestro municipio, no ha habido recurso contencioso electoral y, por tanto, es el día de constitución de estas corporaciones municipales. Los vecinos ya hablaron el día 26, depositando una papeleta con un nombre. Hoy toca materializar ese nombre que depositaron en la urna y personificarlo en lo que son los concejales que van a dirigir los designios de este ayuntamiento para los próximos 4 años. Y precisamente la ley electoral continúa diciendo que para constituir el ayuntamiento hay que formar una mesa de edad que estará compuesta por el concejal proclamado electo de más edad, que actuará como presidente, y el proclamado electo de menor edad, que le auxiliará en la función. Según los datos que obran el poder de esta secretaría, estos concejales proclamados electos de más edad son don Juan Serrano Jodas y don David González de Choa, que serán los primeros que van a tomar posesión para poder formar la mesa. Por eso, desde esta secretaría, se llama a don Juan Serrano Jodas. Puede usted tomar posesión de su cargo. ¿Tendrá? ¿Toma usted posesión? No me había colado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Cadena.
para el que he sido elegido con la lealtad al rey, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado. Se llama don David González Lechu. ¿Puedo interpretar la sesión? Yo, David González Lechuga, como concejal de Izquierda Unida, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Canenas para el que he sido elegido, con lealtad al rey, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado. Se llama don José Carlos Serrano Ruiz. Puede tomar posesión. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Canenas para el que he sido elegido. Con lealtad al rey, cumpliendo y haciendo cumplir la norma de la Constitución española como norma fundamental del Estado. Se llama doña María Cándida Godoy Fernández. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Canenas para la que he sido elegido, con lealtad al rey, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado. Se llama don Antonio Reyes Fernández. Por imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Canenas para el que he sido elegido con lealtad a los ciudadanos y ciudadanas, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado. Se llama don Manuel Jesús Casado Díez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Canenas, para el que he sido elegido, con lealtad al rey, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado. Se llama doña María Ángeles Molina Godoy. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Canenas para el que he sido elegida, con lealtad al rey, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado. Se llama a doña Antonia Lorite Ponce. Thank you.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Canena, para el que he sido elegida. Con lealtad al Rey, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado. Se llama doña María del Consuelo García Reyes. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Canena para el que he sido elegida, con lealtad al Rey, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado. Analizando, finaliza con esta redacción. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. Concurre la totalidad. Por tanto, señor presidente, puede usted declarar constituida la corporación. Pues se declara constituida. Y ahora empezamos, ¿no? Tenemos que hacer la votación, ¿no? El señor presidente declara constituida legalmente la Corporación Municipal de Canena para el periodo 2019-2023. Siguiente precepto que venimos analizando es el de la elección de alcalde. El artículo 196 de este cuerpo legal determina que una vez constituida la corporación, se procederá en la misma sesión a la elección de alcalde. Pueden ser candidatos a alcalde los concejales que encabecen las correspondientes listas de los partidos o fuerzas políticas que concurrieran al gobierno. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales y concejadas, será proclamado alcalde o alcaldesa del ayuntamiento. Si no hay ninguno que obtenga esa mayoría, corresponderá el ejercicio de la alcaldía a la lista que mayor número de votos populares haya obtenido en los comicios, en las elecciones celebradas el día 26. Y a igualdad de votos, resolvería un sorteo. Para eso, como se trata de elegir a personas y no de ser tradicional, sale del sistema de sobre cerrado con lectura a la ruptura. Se dispone de una a una. Y los candidatos que pueden presentarse a la alcaldía de Canena son don José Carlos Serrano Rey, doña Antonia Benítez Ponce y don Manuel Jesús Casado Guillén, las tres fuerzas que concurrieron en la elección. Se va a repartir un sobre con esas tres opciones a las concejalas y a los concejales. Solamente hay que coger la opción que libremente el llamamiento será conforme aparecen relacionados los concejales y concejadas en el acta de proclamación de candidatos efectuada por la Junta Electoral de Zona de Úbeda el día 3. Seguimos la votación para alcalde a José Carlos Serrano Ruiz. ¿Lo echas ahí o lo echo yo, Rafael? Como queda, yo soy ya. Eso, me queda una. Ha votado. Ha votado.
Se llama a doña María Cándida Godoy Fernández, votación para alcalde de alcaldesa. Ha votado. Se llama a don Juan Serrano Jova. He votado. Se llama a don David González Lechuga. Ha votado. Se llama don Antonio Reyes Fernández. Ha votado. Se llama don Manuel Jesús Casado Miguel. Ha votado. Se llama doña María Ángeles Molina Godoy. Ha votado. Se llama doña Antonia Lorín de Ponce. Ha votado. Y se llama doña María del Consuelo García Reyes. Ha votado. Corresponde ahora extraer los votos y leer en voz alta el nombre del candidato que figure en cada uno de ellos. Antonio Lorite Ponce. Antonio Lorite Ponce. Manuel Jesús Casado Guillén. Manuel Jesús Casado Guillén. José Carlos Serrano Ruiz. José Carlos Serrano Ruiz. José Carlos Serrano Ruiz. José Carlos Serrano Ruiz. Y José Carlos Serrano Ruiz. 5. José Carlos Serrano Ruiz. Hay que guardarlo, ¿no? Sí. De acuerdo a ser el número legal de concejales que componen la corporación de Canela, es de 9, la mayoría absoluta viene conformada por al menos 5 votos. En este caso, el candidato que obtiene 5 votos y por tanto la mayoría absoluta es don José Carlos Serrano Ruiz, por lo que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe proclamarlo alcalde del Ayuntamiento de Canela. Puede usted jurar o prometer su cargo y ocupar la presidencia efectiva del Ayuntamiento. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Canela, para el que he sido elegido. Con el altar rey, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución española con un norma fundamental del Estado. Bueno, como presidente de la mesa, te declaro alcalde de la.
Siéntate, siéntate en tu sitio. Sí, de ahí, de alcalde. Me gustaría, Rafael, decir unas palabras. Bueno, muchas gracias, señor secretario, concejales, vecinos y amigos que hoy nos acompañan en este solemne acto. A todos, buenas tardes. Hoy comienza una nueva legislatura. Ante nosotros se abre un nuevo tiempo. El pueblo de Canena, democráticamente, ha puesto sobre nosotros la honorable tarea de gobernar y dirigir su ayuntamiento. Tenemos por delante 4 años de intenso y duro trabajo, en el que el diálogo, la participación, la responsabilidad, la cooperación, el respeto, deberán ser la seña de identidad de esta nueva corporación, como en anteriores ocasiones todos hemos demostrado. Son grandes los retos que como pueblo nos enfrentamos. Tengo la certeza que con la experiencia, la capacidad, el compromiso, la ilusión que todos hemos demostrado con nuestro pueblo, conseguiremos superarlo y lograr entre todos los mayores objetivos para Canena y sus vecinos. Para mí es un gran orgullo y una enorme responsabilidad ser elegido hoy alcalde del Ayuntamiento de Canena. Creo que no hay en lo político nada más importante que contar con el apoyo de los vecinos y vecinas de tu pueblo, los que te vieron nacer, crecer y formarte como persona y ciudadano, que estos te elijan para representar y dirigir su ayuntamiento como alcalde. A partir de ahora mismo me comprometo a ser alcalde de todos y de todas, a escuchar y trabajar con todas las asociaciones y los colectivos de nuestro pueblo, a atender y escuchar a todos nuestros vecinos, a apoyar las iniciativas que vengan de donde vengan, sea buenas para nuestro pueblo. En muchas ocasiones, en este ayuntamiento y nuestro pueblo hemos sabido alejar el partidismo y trabajar todos juntos por el bien común de nuestros ciudadanos. Este será mi objetivo. En este día tan importante, quiero agradecer a todas las personas anónimas que durante estos años me han apoyado, ayudado y aconsejado, sin importar las ideas políticas, solo el beneficio para su pueblo. Las asociaciones, los colectivos, los trabajadores del ayuntamiento y sus funcionarios, la asamblea local, a los compañeros concejales, a todos os doy las gracias y espero seguir contando con vuestro apoyo. Y cómo no, a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a mi mujer y a hijos, que siempre están apoyando y dándome ánimo. También a mi tío Juan Serrano, alcalde, parlamentario andaluz y actual concejal. Te doy las gracias por el trabajo, consejo y ejemplo que durante estos 7 años, sin esperar nada a cambio, compartiendo los mismos problemas que muchas veces también terminan en nuestras casas, has estado a mi lado. Estoy muy orgulloso de Canena. Ahora solo os pido que como pueblo sepáis guiarme y ayudarme en esta noble tarea que tengo por delante. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que queremos hacer es felicitar a José Carlos y desearle mucha suerte y mucho acierto en el mandato que comienza ahora. Agradecer a las personas que votaron la candidatura del PSOE el pasado 26 de mayo por su confianza. Esto nos dará la oportunidad de ser concejales y de tener el honor de representar a todos los vecinos de nuestro pueblo en esta institución de todos que es el Ayuntamiento de Canena. Durante los próximos 4 años trabajaremos con humildad, con lealtad a los compromisos adquiridos con personas y colectivos, con lealtad a nuestro programa electoral, que es con el que nos presentamos a estas elecciones ante los ciudadanos. Solo queda ponernos a disposición de todas y todos los vecinos de Canena y de todos los caneneros que residen fuera de la localidad. Nuestro compromiso es el interés general y el servicio público. Y por último, ponernos a disposición del alcalde y de los trabajadores municipales del ayuntamiento para afrontar los enormes retos que tenemos por delante como pueblo y como sociedad. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, lo que me vaya surgiendo, así es la marcha.
Primero que agradecer a los que estáis aquí, creo que es una bonita mañana para compartirla con vosotros. En segundo lugar, por supuesto, recordar que hace 20 días la gente masivamente en Canena acudió a la urna, ejercieron su derecho al voto, ejercieron lo que significa la democracia, muchas gracias a todos ellos. Y en tercer lugar, claro, en lo que me toca, agradecer a todas las personas que pusieron la confianza en el Partido Popular para que Chelo y yo pues, podamos aportar lo que sepamos y lo podamos al Ayuntamiento de Canena en estos 4 años. Por supuesto, darte la enhorabuena, dar la enhorabuena a toda la corporación. Espero que sean 4 años fructíferos, que Canena lo necesita, Jaén lo necesita, creo que también Canena puede decir que Jaén hace toda la provincia mejores. El aceite de oliva lo necesita, son muchas cosas las que lo necesitan. Así que reitero, gracias a todos por estar aquí, gracias a los que estuvisteis el 26, a los que habéis venido hoy, y enhorabuena a los que estamos aquí sentados, perdóname que me incluya también, porque para mí es un orgullo, y ya está, ya trabajar y hacer lo mejor posible que podamos entre todos para nuestro pueblo. Gracias. Bueno, ya aparte de dar la enhorabuena a los que están, yo creo que la mayoría ya está, excepto Manuel, que conocemos, excepto Manolo. Bueno, también quiero unas palabras de recuerdo a muchos compañeros que he tenido. Yo llevo aquí ya 24 años, entre de los más jóvenes y hoy soy el mayor. Son muchos años. En fin, que de recuerdo no lo voy a nombrar a todos, sino solamente a una persona que tristemente no está entre nosotros y vaya por el recuerdo por ideas. Porque Tiguera, y que de los que he compartido amistad, propuestas, espacio, concejalía, y esperamos trabajar conjuntamente, va por él. Nosotros, Pepe lo ha dicho muy bien, nuestro propósito, yo quisiera extender un poquillo. Desde el grupo, porque estáis hablando como grupo, de nuestro grupo, lo que pretendemos y lo que queremos del resto. Y aquello que nosotros estamos dispuestos a compartir y a trabajar. Nosotros nos gustaría trabajar con participación y no excluir absolutamente a nadie. Vamos a apostar por el consenso, el diálogo de todos los grupos, trabajando de forma constructiva, de forma coherente y de forma responsable con nuestro pueblo. Queremos o nos gustaría hacer una estructura orgánica en la que todos y todas tuvierais participación y colaboráramos los grupos y los concejales. También va el ofrecimiento y el compromiso para trabajar de forma transparente, de forma honesta, entre todos. Vamos a respetar la soberanía y las decisiones que hagáis o tengáis. No vamos a cuestionar ninguna postura que toméis. Solamente ofreceros que el que quiera estar en el gobierno, estará en el gobierno y el que quiera estar en la oposición, estará en la oposición. Y si estáis tanto en el gobierno como si estáis en la oposición, vamos a abrir espacios de interlocución para facilitar vuestra participación y la aportación de los regalos. Ningún partido que esté dispuesto a trabajar, ocupe el lugar que ocupe soberanamente y mediante su decisión, ya sea en el gobierno o en la oposición, será cercenado su trabajo desde el equipo de gobierno o desde la alcaldía. Invitamos, y desde ahora mismo y desde este momento, a pertenecer o a formar parte de todos aquellos consejos de consulta y de participación que tenemos formados. Camino, Juventud, Festival y tanto otro. Queremos trabajar y estudiar todas las propuestas programáticas, viables y realistas, vengan de donde vengan, de gobierno o de oposición. En definitiva, nuestra propuesta va en fortalecer el espacio de convivencia que hemos tenido durante mucho tiempo sin tener en cuenta nuestras diferencias ideológicas. Muchas gracias. Si no hay más palabras, se levanta. Te lo doy, sí. Si no hay más palabras, se levanta la sesión y queda constituida
la nueva legislatura 2019-2023. Muchas gracias a todos. Thank you.